Universidad de Lucas se inventó porque buscábamos los anales de la historia, la relación que podría existir entre la ginebra y el ron. Entonces, en una biblioteca que fue propiedad de José Ibsley Mantur, nuestro tatarabuelo, encontramos que en el mar se dieron muchas batallas, ¿no?, entre piratas y marineros ingleses, luchando por obtener el bien más preciado del otro, ¿no?, que en el caso de los piratas era el ron y en el caso de los ingleses era la ginebra. Entonces se encontraban en el Atlántico y luchaban sin cesar. Encontramos también que en esas luchas la parte hidratante en común era la cerveza. Entonces añadimos cerveza al trago para darle frescura, para darle fuerza y para darle carácter. Por último agregamos jugo de piña, que la piña es un elemento importante en Tanqueray, ¿no?, porque es muestra de la sofisticación y de la elegancia de la ginebra. Y coincidimos que los bartenders de Limantur tenemos eso, entonces queríamos añadirlo y hacer una experiencia más interesante.